alcanzar a familias que desde hace 6 años no habían podido tener el ABC de lo que se tiene que hacer. Próximamente vamos a trasladar la unidad móvil a las colonias, comunidades América y Canadá de Santa Ana, donde se van a poder legalizar sus servicios de agua potable. Prácticamente por muchos años hemos sufrido, yo tengo más de 40 años de vivir en esta comunidad y pues todo el tiempo nosotros buscando las pipas, buscando agua con cantaritos, yendo a los ríos a lavar, pero hoy, gracias a Dios, vamos a tener la bendición de ser legalizados con el proyecto de ANDA. Estamos viendo hechos, estamos viendo que hay acciones, hay papeles que nos confirman que los proyectos se están llevando. No solo hay reuniones, que sí, que no, y perder el tiempo. No, estamos viendo que están acciones. Las inspecciones sanitarias, el mantenimiento y la prevención son fundamentales en esta administración y es parte de ese accionar que día a día la institución está llevando a cabo bajo las prioridades del gobierno del presidente Bukele. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.